mándame un WhatsApp. Vamos a contagiar. Mándame un WhatsApp. Me siento desesperado. Mándame un WhatsApp. Venga, cotorrea con nosotros. Ya sabes, el WhatsApp es 512-982-8618. Cotorrea y comparte la transmisión de las chácharas. Hoy andamos cotorreando ya con la pregunta para la raza de lleno. Pero antes de entrar de lleno, aquí hay comentarios. ¿Qué dicen por acá? A ver. Conejo y Zorrillo, Conejo y Zorrillo. No, nosotros aquí trabajamos en la Texas Lawn Authority. Tenemos el vato que le ayudó al patrón a empezar la compañía. Se llama Alejandro. No, tenemos ese que es como supervisor. O es el dueño de la compañía. Y es bien culo, a nosotros no nos quiere ver nada. No, digan grosería, estamos al aire. Dijo que está bien zurdo. Ah, sí, que es gordo. Está bien zurdo. Está bien zurdo. Está bien zurdo, sí, eso fue lo que dijo. Es cierto. Bueno, no es culpa de él, los bebés nacen sabiendo escribir con la izquierda o la derecha. ¿Tú eres zurdo? Yo soy derecho. Mi hermana es zurda, mi mamá es zurda. ¿A quién me quiere zurdo? No, que eran tan sordos ustedes, yo escuché otra cosa. ¡Zurdo, no sordo! Dijo, sí, bueno. Es que estamos en la pregunta para la raza. La pregunta para la raza surgió en un WhatsAppazo. Sí. Un compita que lleva más de 10 años trabajando en la construcción. Y jamás le han dado ni un bonus, ni un billete extra, ni un incentivo, nada. ¿Para nada? Para nada. Dice, oye, pues yo me entiendo desmotivado, o sea, sí me pagan, pero pues, o sea, algo extra. O sea, es que hace buen jale uno, dicen, están darnos un incentivo. ¿Ustedes qué piensan? Dijimos, a ver, una pregunta para la raza. ¿Debería de darme un incentivo, un bonus a los trabajadores, sí o no? Mira, carnal, depende, la neta. Si tu jefe es güero, sí te da bono. Si no, si tu jefe es, si tu jefe ya es somos raza. Es paisa, es bandera, carnal. Nomás te da puro pepino, compa. Fíjate, no está tan descabellado, no está tan descabellado ese. Te da puro camote. ¿Qué pasó? Sí. Te da puro chile, carnal. No está tan descabellado ese comentario que va a decir el Zorrillo. Me ha tocado en el poco tiempo que he estado caminando esta tierra que sí he experimentado eso. Sí, carnal. Cuando he trabajado para bolillos, mira, paz, que no, que un bonus, ahí estoy bien. Hasta te iban a adoptar. Hasta iban a adoptar hace muchos años. No manches. Pero ya cuando trabajé para unos compas así, nada. O sea, nada más así, mira. ¡Tenga! Para que se entretenga. ¡Jálele más! And that's it. ¿En serio? That's it. Tú, ¿a ti te han dado bonos, te... ¿Tú qué generación de cristal? No, what? Bueno, esta generación acá. Thank you. Sí. No, mi bonus es que de vez en cuando ahí el compa Ramón me trae una hamburguesa o something. Bueno, pues es como cuando estabas en la escuela y te decían, si todos sacan 10, si todos sacan 100, pizza party, baby. ¿Pizza party? Yeah. No manches. Y todos reprobábamos. No manches. No servía de nada la motivación. Pobre maestra. Mira, she worked so hard. ¿Cómo son los tiempos, conejo? ¿Te acuerdas allá en México? ¿De cuántos los maestros? Uno te decían, mañana les traemos hambre nomás. Y uno con las tripas secas. Y luego de ahí salió lo del reggaetón, hambre de sueño, lo que tú tienes, hambre de sueño. ¡Hambre de sueño! ¡Hambre de sueño! Oye, pero es que neta, carnal, sí es cierto, Es cierto, en México te daban, no, allá, no. Mira. Allá no hay bono, carnal. No, no hay nada. Aquí está en tu chile todo lo que te da, carnal. Otra vez esto con el chile. ¿Cuántas veces le dieron el chile a Zorrillo? Es que comió mucho el fin de semana. Es lo que se da muchas veces así en el jale. Con ¿Qué razón. Te dieron? Me te dieron puro chile, dicen acá. Hay llamado, se las italianos, a ver qué es la raza por acá. Al 512-481-1071. ¡No, sí, sí! ¡Compa Conejo! ¡Compa Zorrillo! ¡Zorrillo aquí! ¡Ey! Reportándose el Tejón de la Sierra. ¡Rumbo al trabajo, raza! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Tejón! Hice una encuesta que ustedes, y dice que ustedes son los número uno, Zorrillo. ¡Ustedes son la estación de radio número uno! ¡Eso, tú eres el mejor, Tejón! ¡Aquí estamos rumbo al trabajo con la termita humana! De Río. ¡Eso! ¡Mándale un saludo a los de Querétaro! ¡Puro Querétaro, este compa! Se me hace que fíjate que al Tejón de la Sierra, a la termita humana, le dan incentivos cada semana porque siempre andan al puro wayfly. Aquí al mañanero le damos incentivo al compa. Efectivamente, yo creo que a lo mejor nosotros somos incentivo, Jerry. Claro, creo que sí. Para todos mis fieles, les doy su chile. Tú habías dicho que cuando trabajaste con gabachos sí daban buenos incentivos. En serio, hacías este buen jale. dos mil bolas. ¿What? De incentivo así. Órale, ahí te va, para que te alivianes, compa. No, le echabas más ganas. Pero cuando trabajas con la raza. Para que todo te lo gastaras en el table.
Bueno, pero pues eran incentivos. Dices, true, bueno, ya, claro, o sea, claro, claro. Era un extra, no contabas con eso. Y ya dices, bueno, pues ¿en qué me lo gasto? Sí. Estaba morro. Okay. Tenía de, hace tenía dos años. Quería diversión. Okay. Quería peligro. Ajá. Y, este, que... y pues ahí dices, bueno, pues no contabas. Bueno, pues ya. Bueno. Vamos a hablar con el compa Ramón, carnal, para que nos dé incentivo. Deberían darnos. Que nos traiga unas morrillas acá, se cuenta así, a bailar aquí. Ah, sigue. Oh, con eso me carnal, ver, aquí quiero... vivo, aquí duermo, aquí, es más, serio? Hasta si hago desayuno, aquí... sí, tengo unas morritas. Fíjate, acá, yo sí. Hace años, hace años, sí. En una radio hicimos eso, estaba bien locos. Hicimos una producción así. Mira. Y las morras llegaban ahí y dan cuenta que teníamos la cabina, cuenta el pasillo, cuenta como aquí. Sí. Así teníamos subido así, el pasillo así como aquí. Sí. Y habíamos puesto unos tubos. Un tubo así. Qué chido. Y ya de cuenta que no había, en aquel entonces no había internet, no había, bueno, no había Facebook Live ni nada. Ya te caducaste. Ya te imaginas con un Facebook Live. Hace mucho. No, exacto. Y ya de cuenta que los compas, así como los invitamos a veces que van a las calles, que por sus tacos. Ajá. Venía a la cabina. Uh-huh. Y echaban ahí las morras, ahí participaban a ver que se ganaba un billete y bailaban así. Y nada más lo narrábamos todos la radio así. ¿Y eso era cuando Zorrillo era el jefe o? No. No, yo estaba no. Mira, sí, carnal, por eso, conejo, te va bien la radio, carnal, porque ya son buenos fundamentos, cimientos. Deberíamos de. Mira, para la nueva generación. Para acá, para Chuntillo, para mí, carnal. What did you do? ¿Para qué hablabas? Ahora te imaginas todo. Compas, están viendo ahorita tú esta transmisión. ¿A ti te gustaría tener ver morras acá? Tú sabes, en una transmisión tan tempranito. No, imagínate. Todo esto déjalo para Chuntillo, que ya toca reggaetón. O sea, aquí imagínate cómo anda bailando con una. Chuntillo. Que la dejen ir al baile. Carnal, tú y yo. Salita y sola. Mira. Que la dejen ir al perreo sola. La chica que ya es grande y le gusta perrear tanto. Ya me miré así, carnal. Ah, ya te viste. Ya, me estoy visualizando. Ya lo hice soñar al final. Ya lo perdimos por el resto de la mañana, ya. He's gone. ¿Cómo sería la radio si hiciéramos esta promoción? Wow. Toda la el día va a estar así pensando en eso, Zorrillo. Es que le da el compa Ramón, carnal. Hay que hablar el compa. Es una promoción de neta. Es una promoción. ¿Qué es eso, Zorrillo? 107 morras, como dice el. A su mecha. No, bueno, una. Si acabas con una, con la viejita. Con la viejita, eso que está muriendo, no puede ser. No, si tengo otra. Yo digo que yo y Conejo hacemos. Y Chuntío, vamos a hacer mejor jale. Si los jefes que están escuchando ahorita nos traen unas strippers aquí a la cabina. ¿Unos qué? Strippers. Unas. Unas. Clara, porque ¿tú quieres unos strippers? No, unas. No, unas. ¿Quieres uno así al estilo de Magic Mike? No, unas strippers. Unas. Unas morras acá que nos valen mis compas y se los narro todo acá. Se mueve. Le mueve el cachete derecho, izquierdo. Estamos viendo. Sí. Pero así no se narra. Pero ¿por qué estás hablando así? Parece que estás enfermo. No, pero está narrando toros, corrida. No, ¿qué pasa? No. Así se narra, ni se narra. No, se narra. Nunca ha salido de aquí, ¿verdad? No. Nunca ha sido lugares prohibidos, ¿verdad? No. Y Conejo, cuando tú eras animador en el table, ¿cómo le hacías? Bienvenidos, amigos. Bienvenidos al lugar. Cierra los ojos. Sí. Donde te la vas a pasar sensacional. Lo de nuestras amigas, chicas. Solamente vienen portando una sonrisa. Y luego de repente estaban así, Mira, ya te emocionaba. Sugar Mama. Ajá. A la plataforma número uno. Oye, y luego de repente empezaba así, una canción, como que te gusta, algo así. Si la ve, bailando en la favorita. Sugar Mama, plataforma número uno. Mira. Y luego ya te lo imaginas, de repente. Mami, lo que quiere, luego ya, fuego. Y luego así. Montarme ese pantalón caliente. Así. Y luego de repente ya te imaginas lo que se veía en esos tiempos. Sí. No. Pero no quiero dar ideas. Chale. Pecaminosas. No, ya me motivé, conejo. Dios ya me motivé. Me rescató de ese vicio. Ajá. Ya no más. Necesitamos orar más por el Zorrillo. Dios, vuélvelo a hundir, por favor. Sí. Oye, la pregunta. Estamos haciendo fuera de la pregunta para la raza. La pregunta para la raza. Sí, incentivo. ¿Te sientes motivado en tu trabajo? Ajá. ¿Crees que la raza necesita un incentivo? ¿Que los jefes deben de darnos unos bonos, dinero extra, algo? Al menos pichar la comida. Exacto, una comida de repente a la semana. Ya. Yeah. ¿Se necesita o simplemente no? El Zorrillo dice que no, que jale, vas a jalar y que te paguen y punto. A ver, ¿tú qué dices acá? Acá hay opiniones de la pregunta para la raza en las Z-líneas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Par de animales. ¿Qué rollo? ¿Por qué le ocurre tanto cariño, compita? Oye, conejo. Chuntillo, ¿qué culpa tiene ese animal? Yo no soy animal. Uno tiene por primera vez estoy de acuerdo con el animal ese. El Zorrillo. ¡Eso! Primera vez. Contigo, Zorrillo. Eso, mi compa. Estás trabajando con un mexicano. ¿Te gusta el incentivo que te da?
No, 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 no. ¿Te gusta el incentivo? Que no, no, ¿qué pues? No, no, ¿sí? Eso es lo que dije yo. No, no, ¿Estás trabajando con un mexicano, papá? Sí, sí, pero no. ¿Estás con el zorrillo? ¿Digo, con el conejo? Sí, pero el conejo no más chile, carnal. ¿No, qué nada. Pasó? No, 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 ¿qué pues? Hay que aclarar. Yo, sí. Yo soy el compañero, no, del zorrillo. Compañero, ¿no? De trabajo. No, soy, no soy el jefe. Bueno, fuera, ¿cuál el jefe? No, no, el jefe son unos güeros, carnal. Aquí son güeros. Ellos no nos dan chile. Lo bueno que son güeros. No, no dan chile, bueno, dan chipotle. Fíjate, lo bueno que son güeros, pero no han dado nada. Sí, ah, pues, sí. Ahí está, esa es la Oye, cuestión. Zorrillo, ey. Los güeros son los que te pagan, pero estás trabajando con el conejo. Ah. Ah, sí, sí. O sea, no, que... no, pero es mi compañero, no, no, no. Este compa se manda más. Compañero, no pasa nada, por eso estás a gusto ahí. Pues sí, la neta que sí. Por eso estás a gusto. Eso sí, mi compa, la neta que sí. Pues para que veas. Y bueno, oye, y a ti, carnal, ey. Un saludo bien especial para tu esposa con toda la chilanga del Tony Cleto. ¡Ah, Nicleto! Gracias, mi compa Nicleto. Hola, Cleto. No, del Tony Cleto. Tony Cleto. Ah, ok. Tony. Ah, Anacleto. No, Tony. Tony. Se va a enojar. No, no, tranquilo. Perdón, Tony Cleto. Ya está mi Tony Cleto. Muchas gracias, viejo. Te gracias siempre por el apoyo, sí, viejo. Ahí, ahí estamos. Échale ganas. Gracias, Tony Cleto. Bendiciones, Tony Cleto. Saludos. Saludazos. Saludos, mi compa. Ese viejo. Vale, vale. Es de neta. A ver, por acá hay más llamados. Buenos días. Hola, hola. Hola, buenos días, conejo. Buenos días. Oye, ¿tú crees que debería de incentivarse a la raza? ¿El jefe debe de darle un bonus o algo? ¿O simplemente dices, tú sabes que no, nada más es jale y jale ya, lo que tiene que pagarse? Pues, en mi honesta opinión es el que paga bien son los güeros. O sea, sí. Tú también estás en lo que estábamos diciendo, que los güeros son los que siempre dan, pagan bien y te incentivan, o sea, te dan un bonus. Correcto, porque yo trabajaba para una compañía. Ajá. Y había ratos que me daba que mi jefe leía mi bonos ahí en mi jefe. Ajá. Y me dice, órale, entonces vale la pena trabajar para una compañía que son puros güeros, porque el mexicano, ¿qué es lo que hace un mexicano? ¿Te quiere joder o quiere hundir? Hundir para que no le sigan para adelante. Pero un güero no, el güero, los güeros aquí les echan más porra. Y sí, mi compa. Pero y si el señor no está a gusto ahí, que siente que ya no está mereciendo bonos, entonces que se salga de allí, aunque tenga 10 años, 20 años, 30 años. Pero okay. y si está trabajando con un mexicano, entonces no vale la pena, pero hay algunos mexicanos que sí son toda papita. Que no, sí reparten. No, que son racistas o que no les gusta dar bonos. Y sí, mi compa, okay. No, pues sí, gracias por tu comentario. Antonio, muchas gracias, viejote. Conmigo. ¡Ey! Mejor te llevo al strip. Al strip club, no. ¡Vamos! El que dijiste, no. ¡Vamos, de volada! ¿El de puros vatos? No, no. Vatos. No, yo no voy a ir con... No, tú... No, tú dijiste que querías ir a un lugar de los vatos. No, carnal. Ahí está. No, no, no. Mira, toma. ¡Ah, qué toma, es Antonio, gracias, viejo. Échamele ganas a tomar cuelgas, Antonio. Vale. No, no. Chale. Algo perrón acá. Ya, insultándome, a ¿qué ver, perrón va a ser buenos eso? Buenos días. Oye, ¿tú qué opinas? La pregunta para la raza. ¿Te sientes motivado, motivado en tu trabajo? ¿O qué te ayudaría a que te sientas motivado? Ir a strippers, comer, compa. Que te paguen más. Strippers aquí en el Zorrillo jale. Dice que strippers en el jale. Mira, I don't know how much work you'd be able to get done if you had strippers at work. Sí, imagínate, carnal, mis imagínate, compas. No, espérate, imagínate los compas en la construcción, sí, con las strippers. Imagínate, ahí están usando la casa como tú y riácatas que se cae toda la casa. No, con más fuerza. Yo dije, o sea, porque la carpeta es porque está toda miada o qué está todo mojada eso. Mira, no. Si yo fuera cuando te sacan, yo fuera el patrón, le diría, compas, sí. Compas. Vamos a acabar de armar esta casa. Ajá. Si armamos esta casa antes de las 3 de la tarde, ajá, les traigo unas morras. Imagínate todas las casas chuecas porque no se llegan a pagar temprano. Si le echan ganas, si no faltan. Sí, carnal. Sí. No le echan ganas, ¿cómo no? Oye, Sample dice que él trabajó como presentador
Él trabajó como presentador en Chicas Bonitas por 3 años. Te digo, te digo, a ver, debería de armarnos el sample, a ver cómo para que le enseñe acá al Zorrillo cómo se presenta cómo se vive el ambiente ahí. Guacha, ahí va. Oye, me vino otra cosa a la cabeza. Si Sampler trabajó como presentador durante 3 años en ese tipo de lugar. Ajá. ¿Qué opina Lupita? No hagas enojar a Lupita. No. Sí, no, vas no, a ocasionar divorcios, no, carnal. ¿Qué opina? Pues es que Lupita siempre está escuchando. Pero ¿sabes qué? You know what? Yeah, do it. ¿Sabes por qué? Do it. Lupita ayer andaba en el show entre ellas y le dije, ¿dónde está Sampler? Y me dijo, está dormido porque alguien tiene que trabajar. Chale. O sea que ahí. I could not believe it. Se acabó el video, después, compa. Después. Ahí, onda lo que dijo el compa Ramón. Después. Graba todo lo que está ahí. Después de que. No, sí grabé. Después de que Sampler. Yeah, Lupita. She was right there. Yes. There's pictures and videos. I couldn't believe it. I'm like, ¿dónde está el. ¿Cómo le llamas tú? El picocito. El chaparrito del sabor. El. ¿What? El chaparrito del sabor. The little spicy man. Hey. Right? I'm like, where's my little spicy man? Después de que trabaja tan duro aquí en la construcción, ¿dónde más trabaja? De DJ, hace eventos. Ahorita va a hacer los bot parties. No, Sampler anda en todos lados. Fantasma anda en todos lados. Seguimos en transmisión multiplataforma hablando de este tema. Que sí. Este compita nos mandó un WhatsAppazo diciendo que no se siente motivado a su trabajo. Que pues ya lleva más de 10 años trabajando. Más de 10 años. Y no le han dado ni un bonus ni nada extra. Y que dice, se requiere un trabajo. O sea, a lo mejor estoy en el lugar equivocado. Ajá. ¿La raza recibe incentivos o simplemente es algo extra que no debes estar chale esperando? No, pues no sé, la neta. ¿Tú qué opinas? Pues te he dicho que no, Zorrillo. No. ¿Qué no sabes? No sé lo que diga la gente. Vamos a ver. Sí. No. Yo digo que no, pero que no. Vamos a ver qué dice la raza. Zorrillo dice que nada más te contrataron a lo que te paguen y ya. Sí. ¿Tú dices qué? Que sí. Pero tengo un comentario, pero ahorita doy mi comentario. Pero es que hay muchos en el WhatsApp, al 512-982-8618. Y también en las llamadas. Y también al 512-481-1071. Vamos a ver qué dicen por acá. A ver, espero que no digan groserías. Por favor, no digan groserías. Sí. Buenos días, ¿qué opinas? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, amiga. ¿Tú qué opinas, hermosa? Yo pienso, no, tal vez no sea obligación. Ajá. Pero sí sería como un incentivo. O sería como algo para motivar a tus trabajadores, ¿me entiendes? Ay, ¿pero tú en qué trabajas? Yo trabajo en limpieza. ¿Qué hubo? Ay, ¿a poco te dicen, si limpias más bien, te vamos a dar bono? No, mira, lamentablemente yo creo que depende. Aquí es muy diferente, aquí nada más te pagan lo que es. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que eso se da o se puede dar, por ejemplo, en los que trabajan en construcción, que tienen así proyectos grandes. Por ejemplo, qué padre, ¿no? Que te diga tu jefe, tu patrón, mira, ¿saben qué, muchachos? Tenemos este proyecto, vamos a echarle ganas. Y a lo mejor no prometerles, ¿verdad? Porque es mejor que te lo den de sorpresa. Mira, ¿saben qué, muchachos? Acabamos este proyecto, lo hicimos en tiempo bueno, hicieron un buen trabajo, miren, aquí está su sueldo, a lo mejor un dinerito extra, no se pone un dinerito extra, ¿saben qué, muchachos? Como agradecimiento, les voy a hacer una comidita, una tarjeta para que se vayan a comprar algo de mandado, sí, algo que te motiven. Te digo, no es obligación, porque pues lamentablemente no es obligación, pero siempre cuando tienes un buen jefe que te motiva, créeme que uno como persona dice, ¿sabes qué? Oye, pues le gustó a mi jefe, le voy a seguir echando ganas. ¿Qué hubo? Y no por el interés, porque te sientes valorado como persona, sientes que valoran tu trabajo. Pero lamentablemente hay jefes muy mal agradecidos, que uno, aunque dé el 100, aunque digas, no me está exigiendo, aunque digas, no espero nada, pero a mí me gusta hacer las cosas bien y las voy a hacer bien para que me diga, mira, esta vieja o este vato hace las cosas bien. Oye, hace las cosas bien, okay. Oye, ni siquiera las gracias te dan, ¿me entiendes? Y es bien feo, porque uno en su trabajo, o al menos como yo, como varias gente que conozco, que hacen las cosas con empeño, que dices, tú mínimo te dieran las gracias, ni eso. Lamentablemente, en este país es bien difícil que te encuentres con gente que sepa ser, porque yo creo que la palabra es ser agradecido. ¿Me entiendes? Efectivamente. Es difícil que te encuentres con gente que sabe agradecer y que sabe valorar tu trabajo. ¡Qué hubo! ¡Ah, hombre, sí, la verdad!
Chale. ¿Ya viste? Una buena explicación. Hermosa, ella, gracias por llamarnos. Sí, hermosa. Muchas gracias. Saludos. Mucho, Dios me los bendiga. Igual, ya está. Fíjate, para que veas, sí, cierto. A mí me tocó. Fíjate, un tiempo fui jefe. Sí, hace muchos años. Ajá. Pues entonces los jefes de que ni llevan nada en aguas, caray, me imagino. No, ¿cómo no? Siempre era jefe de promociones en una radio. Y da cuenta que sí, de repente. Fíjate, hacemos la promoción. Vamos a hacer una cena para no sé qué rollo el día de San Valentín. Apartaba, o sea, hacíamos, por ejemplo, teníamos 5. Ajá. Agarraba una, nada más le daba 4 al aire. Y una la apartaba para los de promociones. A ver, vamos a ver. Mira. Ahí le va. Y entonces así la robaban a la compañía. No, pero pues la repartía por acá también. Para la banda, sí, sí. A ver, pero o sea, como el Robin Hood. Por ejemplo, hay boletos para banda MS. Ajá. ¿Sabes qué? Hay 20 pares, ¿sabes qué? Unos 4 para acá, para los que quieran ahí de los de promociones. Ah, mira, está chido. Así, para que se. Y ya dicen, sí, chido, qué chido, cana. Y ya para que se motivaran. No manches, sí, hay que ver, de repente hay que ser buena onda con la raza. Sí, sí, sí. A ver qué dice por acá la raza. Hay muchas opiniones del WhatsApp, a ver. ¿Qué onda, raza? Mira, en realidad. No es obligación de una compañía o de un empleador darte un bono porque ellos están pagando por hora. Ok. Pero sí te motiva. Mira, aquí donde jalo yo. Nos estaban dando $3 por hora. $3 por hora. Si no tenías un retardo en llegar tarde o si no te ibas temprano, si no faltabas a jalar. Simón. $3 más por hora si era un camaroncito extra. Sí, sí. Pero nomás lo quitaron y valió madre la gente. Todo. Pero sí te motiva un poquillo más. Ajá. Pero regreso. No es necesario, no es obligatorio. No es obligación. Por eso, cuando entras a un jale, te dicen tanto por hora. Te dan un rate. Después un review. Después del año. No es obligatorio, pero sí te motiva. Sí te motiva. Saludos desde Milwaukee, Wisconsin, raza. Saludos a la raza de Veracruz. Hola, Brody, desde Wisconsin, amigo, para que veas la raza de Wisconsin. ¿Cómo está llegando haciendo, conejo? Con la aplicación, descárgalo gratuita. ¿Sí? ¿Dónde queda eso? En Wisconsin, para arriba, para el norte, ¿no? Es literalmente uno de los últimos estados antes de llegar a frontera con Canadá. Efectivamente. Son lo opuesto a nosotros. Nosotros frontera con México, ellos frontera con Canadá. Mira. Y esto es El Mañanero de 107.1 La Z, la radio de Neta. Así es, mi compa, lo puedes escuchar en cualquier aplicación. Descárganos donde quieras, ahí los puedes ver. 107.1 La Z o en cualquier aplicación de radio. Síguenos también en las redes sociales, ¿cómo no, mi conejo? Y ya sabes, desde la mañana, aviéntate El Mañanero desde las 5 de la mañana a través de 107.1 La Z. La radio de Neta.